Jonah, ¿estás ahí? Estoy aquí. Un poco atascada. Ah, una roca me ha atrapado. No te muevas, buscaré ayuda. No, estoy siguiendo a la Trinidad. No quiero llamar la atención. Voy para allá. No tardaré mucho. Jonah, he salido. Ten cuidado, la entrada está repleta de trampas. La Trinidad no ha terminado aún. Deben de estar protegiendo algo. 6 semanas y seguimos sin saber quién dirige la célula local de la Trinidad. Pero he hablado con gente del pueblo y están muy ilusionados porque alguien importante viene al Día de los Muertos. Se apellida Domínguez. Deberíamos investigarlo. Jonah, ya estoy. Estoy entrando, casi he llegado. Perdona por no esperarte, ten cuidado.
¡Lara! Vaya, mira qué sitio. Está claro que ha merecido la pena. Ya sabemos que busca la Trinidad. Ya, no querían que llegásemos hasta aquí. Bien, por las notas de tu padre. He visto el derrumbamiento del pasadizo. ¿Le he hecho un vistazo a la herida? No, estoy bien. ¿Qué es esto? Constelaciones. Esta inscripción es una especie de enigma. Peces rosas. ¿Peces rosas? Montaña coronada de plata. Hay una fecha aquí. Pero qué raro. Parece que la han raspado intencionadamente. ¿Por qué sabotearía esto la Trinidad? Normalmente lo destruyen todo. No, creo que es de antes. ¿Pero quién la habrá manipulado? ¡Lara! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Lara! ¡No! ¡Tengo que pillar esto! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Moveos! ¡Deprisa! ¡Venga, ya! Si no me hubieras arrastrado, todavía estaría sacando fotos. Estarías ahí dentro, pero no sé si haciendo mucho. Jonah. ¿Quieres ir a cambiarte? ¿Tomamos un café? Parece que el doctor Domínguez irá esta noche. De acuerdo. Descifraré el enigma, a ver si la fecha tiene algo que ver. Vale. Peces rosas, montañas de plata, investigaré. Por cierto, en esta cafetería supuestamente la comida está muy bien. Conozco al cocinero. No tengo mucha hambre. ¿Qué? Después de todo esto, yo sí. Me comería una vaca. Ahí está. ¿Algo nuevo sobre el doctor Domínguez? No mucho. Dirige varias excavaciones de la Trinidad. Mi padre lo menciona en su diario más de una vez. Es experto en ruinas precoloniales. Dicen que es un gran tipo. Que ayuda al pueblo. ¿Qué tal tu pierna? Jonah, mira. El enigma. Son direcciones. Para encontrar la ciudad oculta, ve al sur por la orilla hasta ver los peces rosas. Encontré algo para eso. Son delfines rosas. Viven en el Amazonas. Y después, y sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña coronada de plata. Mira aquí. Es la constelación de Hidra, la serpiente. Esta estrella es el corazón. Se pone por el suroeste. Entonces, al suroeste desde el Amazonas. ¿Brasil? Perú. ¿Perú? Vale, esta fecha de las ruinas, si te fijas, la han raspado. Este número parece un 13 maya, pero ¿y si en realidad es un 8? Con la precesión... ¿Qué? Precesión. La tierra está inclinada y las estrellas van cambiando por donde asoman en el horizonte. Importa si navegas por la noche. Vale. Vale. En el calendario maya es una diferencia de 2000 años. Antaño el corazón de la serpiente se ponía por el oeste. Pero eso está en Perú y no en Brasil. La Trinidad buscaba en el sitio equivocado. Exacto. Debemos buscar la montaña coronada de plata en Perú. Hay más, algo sobre una llave. ¿Qué busca la Trinidad en la ciudad oculta? Doctor, hemos encontrado algo. Sí. Muéstramelo. Lo has oído, ¿no? A ver a dónde va. Espera. La Trinidad vigila esto. Mezclémonos. No.
Los de la Trinidad van armados. He oído que han traído refuerzos. No me acercaré a ellos para que no pase lo mismo que con la última célula que desactivamos. Sabrán que estuvimos en el otro sitio. Menuda noche libre. ¿Dónde está Domínguez? No puede estar lejos. Debe de estar por el patio. Sí. Vamos a mirar. Alguien debe de saber algo. Hola, Xavi. ¿Qué tal todo? Gracias, Jonah. ¿Puedes creerlo? A este lo atraparon bebiéndose las ofrendas. Ay, madre. Yo creo que era igual de traviesa de pequeña. No hay que castigarlo. El tequila se encargará de eso. Bebió bastante. ¿Algún rastro de él? No, sigamos buscando. Tal vez podría encender una para mi madre. No estoy acostumbrada al gentío. ¿Prefieres guardias de la tormenta o inmortales? No, esto está bien. Jonah, está en la entrada. Lo veo. Pues sí que has dejado huella de los lugareños. Me gusta este sitio. Son buena gente. Algo te hizo sonreír antes, cuando pasamos por delante del florista. Tenía dalias. Eran las favoritas de mi madre. ¿Van a lastimar a alguien? ¿De algo que le guste? Solo miraba. Es inglesa. Debería llevar algún recuerdo a casa. Lo siento, Juan. Ya tiene demasiados recuerdos. Bien, Jonah. ¿Cómo puedes conocer a todo el pueblo? Hablo con ellos. Deberías probar. La luz y el color. A mi madre debía de encantarle. Bien, aseguraos de que no me sigan. Creo que tengo otra forma de sortear el muro. Yo me ocupo de esos tipos. ¡Hola, muchachos! ¿Qué tal? Bien. No se puede pasar por aquí. Me dijeron que había una fiesta loca, con tías como disfrazadas. ¿Tú sabes algo de eso? No es para turistas. No, ¿sabes? Me invitó María. ¿La conocéis? Es mi prima. Mi abuela era de aquí, aunque no lo parezca. Descansa en paz. Yo quería hacer una ofrenda o... ¿Qué es eso que hacéis con las mantas? Vale, ¿sabéis qué? Veo que estáis ocupados. No quiero haceros perder tiempo. Seguid a lo vuestro. Gracias por cómo nos protegéis. Nos vemos. Jonah, estoy dentro. Bien. Esos guardias no están antes en la entrada. Domínguez debe de sospechar algo. Tras el fiasco de Brasil, nadie cuestiona su liderazgo en la organización. No podemos detenernos ahora. Sí, señor. Están listos para lo que sea. Perdón. Jonah, Domínguez no es solo el líder de esta célula, creo que es el líder de la tribu. Tengamos cuidado. La
Disculpe, señorita. Culpa mía. Alguien ha activado la trampa en el primer lugar. Probablemente Croft. Espera. ¿Qué sucede? Quiero la confirmación. Basta de suposiciones. Me aseguraré de tener confirmación visual. Jonah, puede que me hayan descubierto. Iré por el callejón. Encontraré otro camino. Ernesto, déjame enseñarte cómo hacerlo. Soy el comandante Rourke. Domínguez quiere confirmación de que Croft está aquí. Ya tienes la foto. Mujer, caucásica, 20 y pocos. ¿Me has oído? Bien. Vale, la encontrará. Vale. No quiero que entre nadie allí. Oye. Fuera de mi oficina. Lo siento. Cierre la puerta al salir. Vale. ¡Lo siento! No pasa nada. Ve a jugar. Las lecturas son distintas a todo lo que hemos visto hasta ahora. Es la clave para la siguiente fase. Si ha llegado la hora, estamos preparados. Jonah, han entrado en la excavación. Está vallada y hay un guardia en la puerta. Buscaré otro acceso. He encontrado un buen sitio. Vigilaré el perímetro. En estas ruinas tiene que haber algo más. Una pirámide maya dentro de una cueva. Fascinante. Llévalo a las ruinas. Desde allí no se debería de oír nada. No, no, por favor. No compliques las cosas más de lo necesario. Es culpa tuya. Señor arqueólogo jefe, tu empleo ha dejado de existir. No, por favor, tengo dinero, puedo pagar. No te haré daño. ¿Trabajas para ellos? ¿Qué han hallado? Llevan años buscando la entrada al templo. Hoy la encontramos.
Oh, Dios, debo avisar a mi hermana. Está viniendo hacia aquí. Jonah, la Trinidad acaba de intentar matar a un arqueólogo local. Oh, Dios. Tengo que descubrir qué están buscando. Aquí el comandante Rourke. Atención, todos preparados para la operación Apagón. Conozco esta figura. Es Ischel, la diosa de la luna llena. Oh. Y esta es Chakchel, la luna nueva. Hay una inscripción. Chakchel, la llave yace más allá de su mirada. ¿La llave? Es aquí. La entrada debe de estar ahí abajo. Tengo que llegar abajo.